la disparidad en el nivel de ciberseguridad entre los órganos de la Unión Europea provoca una divergencia entre países respecto a las crecientes amenazas. Esta es la gran conclusión sacada del informe especial elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo, que examina el nivel de preparación de las entidades públicas de la Unión Europea ante los ataques en la red. El estudio señala asimismo que entre 2018 y 2021 los incidentes de seguridad significativos se multiplicaron por 10 en los órganos de la Unión Europea, en parte por culpa del trabajo a distancia, que ha aumentado considerablemente el número de posibles puntos de acceso. En general, la causa de estos incidentes son complejos ciberataques que suelen implicar el uso de nuevos métodos y tecnologías. Un buen ejemplo es el ciberataque a la Agencia Europea de Medicamentos, en el que se filtraron y manipularon datos delicados con el propósito de socavar la confianza en las vacunas. En palabras de Bettina Jacobsen, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, estos ataques pueden tener importantes consecuencias políticas, dañar la reputación general de la Unión Europea y socavar la confianza en sus instituciones. Los auditores también hacen hincapié en que los puntos débiles de un solo órgano de la Unión Europea pueden exponer a otras organizaciones a amenazas de ciberseguridad, al estar todos conectados entre sí y a menudo con otras compañías públicas y privadas de los Estados miembros.